Muy bueno, en este vídeo voy a enseñar cómo hacer una copia de seguridad semanal, mensual o así de vuestro móvil para que nunca perdáis ningún dato y todo automáticamente. Para eso, lo único que necesitamos es un móvil, obviamente, dos aplicaciones, una es Tasker y la otra es Folder Sync. Y también necesitamos o bien un router que tenga una conexión USB con un disco duro, o si no, un NAS. Un NAS es vamos a decirlo, para simplificar las cosas, es lo mismo que esto, pero todo englobado en un único sistema. Es decir, un NAS es una caixinha que tiene una serie de sistemas, se podemos conectar dentro, como ves aquí, dos discos duros. Hay uno de dos discos duros, de cuatro discos duros, llámase bahías, de dos bahías, de cuatro bahías, etc. Yo tengo este de dos porque ya compré a un amigo. Bueno, la función es. Yo lo que quiero hacer es tener dos discos duros que pienso poner en modo espejo. Es decir, en modo espejo quiere decir que aunque hay un disco duro, copiase idénticamente no otro. De forma que si se estropea un disco duro, nunca vas a perder la información porque tenlo no otro idénticamente, ¿sabes? Entonces, pues sería así. Entonces, pues bueno, comenzamos. Pues aquí tendes Folder Sync. Folder Sync es una aplicación que nos permite hacer sincronizaciones de datos entre nuestro móvil y otro tipo de cuentas, que pueden ser cuentas en la nube, cuentas en nuestro ordenador y demás. Como ves, lo que necesitamos para realizarlo es crear una cuenta. Damos de aquí, yo ya tengo una creada, pero tenemos que darle a más. Podemos crear sincronizaciones con estos servicios que tienen aquí, como pueden ser sistemas en nube o que no vamos a utilizar, que es un servidor Samba. Nos vamos aquí, damos un nombre que prueba, vale, o IP del servidor, que eso ya depende de cada casa, pero bueno, normalmente puñedes a que vos aparecía vos en no ordenador para o NAS o router o que teñades. Usuario, pues también puede ser anónimo o que teñades configurado, eso ya depende de cada configuración. Nada más, daríamos ya el test, esa nos pondría. Ímonos a eventos. En eventos, lo que tenemos que hacer es añadir a las diferentes carpetas que queremos sincronizar. Eu fíxenlas todas por separado, descartando aquellas que no me interesaban. Pues, agregar un nuevo evento, damos un nombre, pues móvil Adri. Cuando se conta, Adrián, tipo de sincronización, podemos hacer que descargue la remota a local, da local vaya a la remota o de doble sentido. Eu teño normalmente a remota, es decir, que todo que haya en el móvil o copie por NAS, punto. Si ponemos doble sentido, pues copiará o que hay en NAS no móvil y o que hay en móvil no NAS. Si además activamos una función aquí que pone sincronizar borrados, se nos dice aquí que lo que hará es si borramos un archivo en el móvil, borrará en NAS, y si borramos en NAS, borrará en el móvil. Así que esta función hay que usarla con cuidado. Yo visto, normalmente, pues a remota, porque así todo se copia en NAS y si alguna vez boto en falta algo, pues solo tengo que ir a NAS y cogerlo. Carpeta remota, pues seleccionamos este o directorio que tenía en NAS, seleccionamos en nuestra carpeta, datos, dispositivos, móviles, Xiaomi Mi 5. Ahí es donde queremos que copie todo. Y ahora, ¿qué carpeta local quieres copiar? Pues sería aquí, estamos en un directorio de un móvil, a directorio 0. Cogeríamos la carpeta que nos interesaría. Como si bien quieres, coger todo, damos de aceptar y copiaría todo lo que hay en el móvil, copio con NAS. Sincronización. Eu recomiendo vos poner en avanzado.
Porque así, tipo, ¿qué días queréis que sincronice? Pues un día no que vas a estar en la casa, sí o sí. Por ejemplo, jueves a las 12 de la noche, a una de madrugada. Entonces, todos los jueves a una de madrugada, pues sincronizaría todo con el móvil. Y podemos suponer que sincronice solo si está cargando. Así asegurámonos de que estamos en la casa sí o sí y que va a tener tiempo de sobra para cargar. De aquí no suelo modificar nada más. Eso de que si queréis que sincronice los borrados, y así todo que borre en un lado o en otro también se borra. Pero bueno, esto no lo recomiendo activar. Nada más, estaría ya a guardar. Cuando fuese o xoves a una de la madrugada, pues ya él automáticamente empezaría. O bien podés darte aquí, vimos aquí a movilidad y damos ya sincronización. Entonces ya empezaría a sincronizar. Voy a borrar esto porque no me interesa, obviamente, se tiene todas las feitas. ¿Nunca vos viches con necesidad de copiar algo de ordenador o de móvil o de móvil o ordenador rápidamente? De alcanzar con engorros o de cable, ordenador tan móvil o así, o descargar programas que te abran un FTS, o cosas muy raras, o por Bluetooth o así. Pues lo que vos voy a enseñar ahora es a crear una colaboración entre o Folder Sync y o Tasker. Vale. ¿Qué queremos hacer? ¿Cuál es el objetivo? Pues íbamos a crear una carpeta en NAS, como ves aquí, sería esta, una de traspasos temporales, y una no móvil también de traspasos temporales, de transferencias temporales. Es decir, aquí voy a depositar todos esos archivos que quiero pasar del móvil ordenador, del ordenador móvil, y después poder borrarlos sin que pase nada. Muy bien. O que vamos a hacer es irnos a Folder Sync. Vale. E vamos a crear una sincronización. Bueno, aquí ya tengo creada. Es una ponía yo el nombre de transferencias. De doble sentido, es que a carpeta remota es esta de transferencias temporales, que está en la miña conta, traspasos temporales. E a carpeta local es la misma, pero no móvil. Tengo aquí cero transferencias temporales. Sincroniza, selecciono. Sincronización programada, no, porque vamos a decir que sincronice cuando nos queiramos. Tengo aquí instantáneo, tal, aquí, bueno, no. Sincronizar borrado es importante, eso sí hay que activarlo. Mostrar notificación durante a sincronización y cuando remate la sincronización para que nos avise de que se ejecutan todos los archivos. Nada, daríamos ya guardar y ya está. Vale, ahora lo que vamos a hacer es irnos a Tasker. ¿Dónde estás? Aquí. Crear un evento. Ese evento que haría sería lo siguiente: decirle a Folder Sync que sincronice. Como ves, aquí tengo un evento creado, la tarefa, que NAS. Diño nombre de NAS. Sería darle a plugin Folder Sync Pro configuración y darle a sincronizar esa tarea que era transferencias. Darle a, bueno, pues eso, sincronización, daríamos a guardar atrás, esa que de ahí, esa sería esta ahí cargada, pero no, o sea, una vez o sea, nos llega, vale. Damos un icono, aquí o icono podemos seleccionar aquí, o icono que nos dé gana, puede ser una aplicación o puede ser unos iconos que vengan integrados. Bueno, sí. Vale, eso es relevante. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un widget, aquí, un widget Tasker. Vamos a hacer todo, que es que está abajo, tarefa, se nos aparece aquí NAS. Damos desde atrás. Y como ves, creamos ahí ese widget. Ese widget tenemoslo aquí. Algo que tenía utilizado. Vale. ¿Cómo funciona esto? Muy bien. Como ves, estamos en la carpeta de temporales. Yo ahora aquí creo una nueva carpeta.
Aí poñémoslle proba. E agora se eu lle dou ao botón de sincronizar aquí, o que vai facer é sincronizar esa carpeta con o móvil. Como ves, apareceu aí en proba. Se eu agora pois fago proba 2, proba copia, proba copia 2, lle dou outra vez a sincronizar, aparecen aquí. E se eu agora borro a proba copia 2 aquí no móvil, doulle a sincronizar, ven, esa desapareceu. E o mesmo se eu borro de aquí, borramos proba e copia, aceptar, sincronizamos e tamén desapareceu. Podía facer isto automáticamente, pero prefiro que non, prefiro borralas, darlle a sincronizar cando me dá gana e que non se me borran as cousas automáticamente ou así. E nada, isto é todo. Espero que vos resultase útil este vídeo. Se tendes algunha dúbida, poñedme na barra dos comentarios e podo resolvela individualmente. Bueno, pois nada, que disfrutedes moito de Tasker. Agur.